En el mundo existen muchas películas infravaloradas, ya sean por su trama complicada o por su poca publicidad en su estreno. En este video te mostraré tres películas excelentes que son desconocidas del género boxeo. Estas son muy motivadoras, donde la clave del éxito es la constancia, trabajo y confiar en uno mismo. Sé que te dará una experiencia agradable. Este top es anecdótico. Cinderella Man o El Luchador en Latinoamérica. Esta película del año 2005 fue dirigida por Ron Howard, director de la oscarizada Una Mente Maravillosa. El Luchador es una película de drama y biopic. Está inspirada en la vida del pugilista James J. Braddock. Su trama gira sobre un boxeador ya retirado de los cuadriláteros. Ese es James J. Braddock, o mejor conocido como el Bulldog de Berger. Está ambientada en la Gran Depresión, con una mala inversión de todas sus ganancias como boxeador y quedándose al filo de vivir en las calles, empezó a trabajar como obrero en los puertos para poder sacar adelante a su familia. Su ex manejador le tiene su última pelea, pactada para su retiro en el majestuoso Madison Square Garden. Contra todos los pronósticos, el Bulldog de Berger logra vencer en el cuadrilátero. Gracias a esto, tomando en cuenta como retador próximo del campeón de pesos pesados, pero para llegar hasta ahí tiene que derrotar a grandes rivales. James, motivado por sacar a su familia de la pobreza y buscando su redención como boxeador. Russell Crowe hace un gran trabajo como protagonista, se preparó para él entrevistando a los familiares del verdadero James J. Braddock. El montaje de la película es muy bueno. Avanza como avanza los sueños de James. Fue nominada a los Oscar por mejor montaje. En ningún momento la película se hace pesada, sino que cada escena aporta hasta gran cinta. No existe ninguna escena de relleno. Todo va directo al conflicto de la cinta. La banda sonora es aceptable, ambientada a cada escena que lleva música. En Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 80% por parte de los críticos y una aprobación del 91% por parte de la audiencia, y en IMDb tiene una calificación de 8. The Builder o Choque en Latinoamérica, película del año 2016, dirigida por Philip Faraday. Choque es una cinta de drama y biopic inspirada en la vida de Chuck Webner. La trama gira alrededor de la pelea de Webner contra Muhammad Ali. Nos cuenta los momentos anteriores a esta gran pelea, aunque Webner no era tomado en cuenta como boxeador profesional, sino como un peleador de bar, en su ocaso como pugilista y dando buenos combates en el ring. Don King pacta una pelea con Joe Frazier, pero el mismo fue derrotado por Ali en Zaire. Webner, desmotivado porque la pelea con Frazier no se iba a dar, recibe una llamada que le dice que el combate sigue de pie, pero el contrincante va a ser Muhammad Ali. Webner, motivado por tener esta gran pelea, sabe que esta es su oportunidad para ser tomado en cuenta como boxeador profesional, con su único objetivo de no ser noqueado en el primer round por Ali. Posteriormente, nos muestran la vida post pelea con Ali. Liv Schreiber, como Chuck Webner, hace un papel respetable. Nunca se siente sobreactuado, logrando dar una actuación agradable a la vista. El ritmo de la película tiene puntos altos y bajos, con algunas escenas que no aportan a la evolución del personaje. La banda sonora, compuesta por canciones disco, armonizan muy bien la película. En Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 80% de los críticos y una aprobación del 62% por parte de la audiencia, y en IMDb tiene una calificación de 6.5. Huracán Carter en Latinoamérica es una película de 1999, dirigida por Norman Hevingson. Huracán Carter es una película de drama y biopic, inspirada en la vida de Rubin Huracán Carter. La cinta nos cuenta la vida de Huracán, sus inicios como boxeador y su gran momento como uno de los oponentes para el Campeonato Mundial de Pesos Pesados. Pero una fatídica noche es arrestado por un triple asesinato que él no cometió. Con un juicio amañado y un jurado solo de personas blancas, fue condenado a cadena perpetua, ya que en la cárcel, defraudado
por un sistema de justicia obsoleto y racista, decide escribir sus memorias en un libro. Ya dándose por vencido, aparece un joven en su vida, que lo tratará de ayudar, buscando su libertad y que se limpie su nombre. Denzel Washington hace un papel como Huracán Carter, nos muestra la faceta del hombre de impotencia, odio y final amor. El montaje es un poco lento, pero tiene escenas muy emotivas, que le aporta mucho a la cinta. La banda sonora es sencilla, pero le da un toque perfecto de emotividad. En Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 83% por parte de los críticos y una aprobación del 87% por parte de la audiencia. En IMDb tiene una calificación de 7.6. Espero que les haya gustado el video. Estas películas han sido infravaloradas por las personas. Sé que si las miran les va a aportar algo en sus vidas. Si tienes alguna recomendación, déjala en la caja de comentarios. Suscríbete y dale like al video.